Buenas de nuevo, amigos. ¿Qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, pues seguimos hablando de fallos de calderas. En esta ocasión vamos a hablar de una caldera de gasóleo, o más bien de un cuadro que es común a diferentes calderas. Este cuadro se usaba para diferentes modelos de base de roca, lo que tiene que ver con el cuadro Comfort. Para acceder al menú de errores o de anomalías, nos encontramos la lucecita roja, estaba bloqueada la caldera. ¿Qué nos podía estar pasando? Bueno, pues tocábamos las teclas más y menos a la vez y ahí nos salía el numerito, ¿no? Con el fallo que tenía. En este caso vamos a hablar del fallo 14. ¿A qué alude este fallo, el 14, en el cuadro Comfort? Bueno, pues el detector de caudal no está funcionando correctamente. Recordábamos, ¿no? La caldera, para saber que se ha abierto un grifo, pues hay diferentes mecanismos. En este caso, pues un detector de caudal, y rápidamente cuando abríamos el grifo de agua caliente, pues empezaba a parpadear el grifo que tenemos en la pantallita del cuadro Comfort. Eso nos indicaba que todo estaba funcionando correctamente. Pero ahora no tenemos agua caliente sanitaria y nos está saliendo el código 14, pues el detector de caudal está en mal estado. Recordar las conexiones siempre, el cableado, que esté todo correctamente haciendo un buen contacto. Y una vez que hemos hecho estas pruebas, pues hay que sustituirlo. El detector de caudal se sustituye y concluimos pues tocando las teclas bar y radiador si queremos hacer un reinicio de fábrica. Chao, amigo.